Eh, no estoy brigando con ninguém. Ana pregunta si estoy brigando con alguien. No estoy brigando con ninguém. ¿no? Sí. Tan Lucio, Susana, Anino, Hola, Gabriel. Susana. Están grabando, Ana. Cuidado con que vos se fala. No puedo hablar. Este. No hablar, lo que vos decís se escucha. ¿Vos me oís, Susana? Ah, yo no, porque este está No, porque, otra... porque a Susana también ni yo estoy oyendo, Ana, que no sé qué acontece con el micrófono de ah. Susana. Ah. No, no estoy oyendo, Susana, ninguno está oyendo a você. Também você deveria usar a linguagem de o Libras. Vocês estão me ouvindo? Sim, Chete e você, você, estamos ouvindo você. É, porque é um, é um sistema novo, né? diferente do anterior. Vamos lá, oi, um porque está com o microfone. Vamos lá, nós temos um seminário agora. Tchau. Me mandem embora. Tchau. <laughs> Bom, pessoal, podemos começar? Começamos quando vocês quiserem. Nino, cadê o Nino? Cadê o Gabriel? Oi, Mário, eu não estava conseguindo entrar e escrever para eles, mas eu não estou vendo eles também. Paulo e Nino. Acho que eles são melhor, né? Eu estou tô aqui, tô... já comecei a gravar, não sei, o tô... menino que sumiu. Bom, posso começar então, Gabriel? Começa, então, ah, né? Começa. Tá, vamos começar. Vamos ver se funciona. É? Compartilhar. tá certo? Estão vendo alguma coisa? Sim. Não? Sim. Ah, tá. Ok. Bueno, pessoal, então esta, este seminario está en inglés porque yo preparé pensando en no el encuentro Brasil-China, que va a estar de a dos semanas. Entonces, para matar dos coelhos de una cajadada solo, preparé directamente en inglés. É, vamos a hacer, nos lembrar de Clovis Gonzaga, né? que como ustedes saben, falleció el no sábado. Eh, como ustedes saben, el trabajo de Clóvis Gonzaga fue decisivo para colocar a Brasil en el mapa de optimización mundial. Le tengo famoso resultado de complejidad, llegó de N3L, programación lineal, que fue, y yo creo que continúa siendo más importante producido en esa área, ¿no? que fue producido, mejoró la complejidad obtenida por Karma Kar. Y mejoró esa complejidad, no apenas con un método exótico, Más ¿no? con una, una idea que era bien conocida, la idea de homotopía, de puntos interiores, de penalidad interna. ¿no? Entonces, es un mérito duplo de él. ¿no? Y después te veo el famoso texto sobre puntos interiores y métodos homotópicos en programación lineal de Siam Review. Que es un texto extraordinario, ¿no? un texto maravilloso, pela claridad y profundidad y pela didáctica, que debe ser la única cosa. Bueno, si alguien quiere leer una única cosa sobre puntos internos en programación lineal, es eso que tiene que leer. ¿no? Clovis era un cara que atingía a profundidad, a originalidad y a relevancia a través de mucha simplicidad en los argumentos de, de tanto en los papers como en las palestras. En los últimos años, él decidió, como él le falaba, volver a ser ingeniero, trabajar en la optimización de despacho de energía y también en esa línea, su trabajo, y yo me lembro muy bien de su palestra sobre ese tema en Foz de Iguazú, fue un modelo de clareza, de buen senso y de sentido práctico. Todo el más grande tristeza para nosotros la desaparición de él, porque él ainda tenía mucho para hacer, para enseñar y para entregar. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el seminario en sí. Eh, o, o resumo de, esta, de este seminario es eh, condiciones y necesidades de alta orden para optimización con restricciones convexas, métodos de descenso censo coordenado por blocos y experimentos, y esta, este, este seminario está baseado en trabajos conjuntos con Vitagliano Amaral, Nino Ernesto y Diablas Marcondes. Entonces vamos a comenzar por cosas muy simples, ¿eh? que es la fórmula de Taylor unidimensional, Probablemente, bueno, probablemente, no, con certeza todo el mundo lo conoce. tiene una función de una variable con derivadas hasta la orden p. Y la fórmula de Taylor es esta: ¿no? el polinomio de Taylor, que es f de x barra más esta expresión aquí, que tiene las derivadas hasta la orden p. Si eh, f y sus derivadas hasta, hasta la orden p son continuas y f. satisfaz uma condição de Lipschitz, então a gente tem esta fórmula de erro, né, que diz que uma vizinhança de x barra, a diferença entre f e o polinômio de Taylor é, é, é menor ou igual que, é, que esta, esta expressão aqui de ordem P mais 1. Daí a gente tem condições de optimalidade necessárias em uma variável, né, Entonces, si yo tengo derivadas a a orden p continuas y la derivada de la orden p satisface una condición de Lipschitz definida por gamma 1, y te, yo tengo que gis estrella es un minimizador local en un intervalo AB y existe un Q tal que f sub j, f, la derivada de la orden j es 0 para t k menos 1, más la derivada de la orden k diferente de 0. Entonces, la gente tiene que decir que esa derivada diferente de cero tiene que ser positiva, que ese, o, o mínimo, o, o mínimo tiene que estar siempre entre a y e b, si, si el mínimo está entre a y e b, entonces el que tiene que ser positivo, si se x es igual a a y e que es impar, entonces la derivada de orden que tiene que ser positiva, y e si x es igual a b y e que es impar, entonces la derivada tiene que ser negativa. Então, essas são as condições de optimalidade em uma variável escrita da forma mais sucinta possível, eu acho eu. E daí se deduz que, se a gente tem que f e suas derivadas até a ordem p são contínuas e f e p satisfaz uma condição de elipse definida por gamma 1 e se estrella em é um minimizador local, então. es un um minimizador local del polinomio de Taylor. Entonces, eso es que a gente tiene que grabar. En una variable, si yo tengo un um minimizador local, eh, entonces, tengo un um minimizador local del polinomio de Taylor, eh, si yo minimizador local, un um intervalo. Muy bien. Después, a gente tiene la fórmula de Taylor en em n variables, que es esta fórmula aquí. Entonces... eh, o polinomio de Taylor é un um polinomio homogéneo que é a forma máis sintética, acho eu, máis clara e menos fresca de expresar é desta maneira aquí, né? que é unha especie de, de, de binomio de, de Newton, né? de, con, de, con derivadas e con potencias. Então, gente, tem gente que gosta de expresar con tensores e non sei o que tal, e lá, acho uma, Confusión toda, ¿no? Entonces me parece que esta es la manera más fácil y más concreta de expresar lo que es el polinomio de Taylor en n variables. Y entonces, eh, ahí aparece una condición de optimalidad que es la minimización a lo largo de líneas, ¿no? Que dice, que dice así, ¿no? Si yo tengo una función de n variables, y sus derivadas a T orden P son continuas y satisfacen una condición de elipsis en una vicinanza de X estrella. Y X estrella es un, local, un minimizador local de F barra, es un convexo. ¿no? Entonces, si tiene una línea que pasa a través de X estrella, entonces X estrella es un minimizador local do polinomio de Taylor en esa línea. Entonces, la minimiza, minimización... Eh, si yo tengo un minimizador local eh, de la función, entonces tengo un minimizador local del polinomio de Taylor a lo largo de cualquier línea, ¿no? a lo largo de cualquier línea. Y esa es la condición de necesaria de optimalidad en n variables más, eh, podría decir que es más popular si fuese expresar así. En realidad, muchas veces a las personas gustan de expresar de maneras más... Eh, confusas, non sei, máis eh, longas. Eh, bom, aquí eu tenho a fórmula de Taylor, eh, a fórmula do erro do polinomio de Taylor en n variável, né? a diferenza entre a función e o polinomio de Taylor en unha vizinhanza, se eu tenho unha condición de Lipschitz da orden de p máis un, é a mesma coisa que unha variável, esencialmente, Y aquí yo tengo una, 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 una propiedad, una, un contraejemplo que yo mostré para ustedes en un seminario de cinco minutos el semestre pasado, o, o año pasado, no sé, año pasado, que es que esa propiedad de que si la función tiene un minimizador local en X estrella, tengo un minimizador local, o polinomio de Taylor tiene un minimizador local a lo largo de cualquier línea. Não é válida, né? não, não é verdade que se se estrela é um minimizador local da função, então é o minimizador local do polinômio de Taylor. Ou seja, ser um minimizador local ao longo de qualquer linha não implica ser um minimizador local. Tá? Então, não, isso não é uma condição de optimalidade. Né? E o exemplo é esta função aqui, né? muito simples, de grau 4, onde bom, a gente pode ver que o zero é um minimizador local da função. pero no es un minimizador local del polinomio de Taylor de orden 3. ¿no? El polinomio de Taylor de orden 3 termina aquí, menos X1, menos X2, y no es un minimizador local. Entonces, a gente tenemos una, o que vamos a definir, una condición de necesaria de optimalidad en N variables, que sí es una condición necesaria de optimalidad, que llamamos la condición P sigma de... de de optimalidad en n variables. Né? Entonces, si no tenemos una función de n variables, si x estrella es un minimizador local y se satisface una condición de elipsis, como siempre, no convexo, fechado, c, entonces, x estrella es un minimizador local. Do polinomio de Taylor, más sigma veces x menos x estrella elevado a p más un, se si sigma es mayor o igual que la constante de elipsis. No es verdad que X estrella sea un um minimizador local del polinomio de Taylor, no es verdad que X, X estrella sea un um minimizador local del polinomio de Taylor, más cualquier regularización mayor que cero, pero sí es verdad que es un um minimizador local del polinomio de Taylor, más una regularización con un um parámetro que sea mayor o igual que la constante de O sea, que sea cualquier constante de Littes. Muy bien, eso nos llamamos condición P sigma de estacionalidad y e esa condición P sigma es una condición fuerte. ¿Por qué es una condición fuerte? Porque ella es más fuerte que la condición de, de estacionalidad a lo largo de líneas. O sea, la condición de estacionalidad del polinomio de Taylor a lo largo de líneas es una condición necesaria de optimalidad. Pero esta condición P sigma de optimalidad también es una condición de optimalidad y es una condición, en ese sentido, mejor, porque implica la condición de optimalidad a lo largo de líneas. ¿no? Implica la condición de optimalidad a lo largo de líneas y no es implicada por esta. Y lo que tenemos aquí es un contraexemplo, ¿no? un contraexemplo donde la función o punto quitemos, o 0, 0, no es un minimizador local. Entretanto, a condición a lo largo de líneas vale, ¿ta? Más a condición de p sigma estacionalidad con sigma menor que un cuarto no vale. eso es bueno, Porque muestra que a condición p sigma es una condición más fuerte que a condición de optimalidad a lo largo de líneas. En estas curvas de nivel aquí, vosotros ve una función donde se cumple a condición de optimalidad yo lo longo de líneas, porque aquí tengo un punto crítico, digamos, y a longo de cualquier línea a, fun a, a función SOBE, ¿no? y eh, no se cumple a condición de optimalidad de P sigma de estacionalidad. Muy bien. Eh, entonces, podemos hablar de las siguientes propiedades, todas juntas, y vamos a ver qué implica cada cosa. Propiedades C1, que si se estrella, se un minimizador local. C2, que sea llama minimizador local de polinomio de Taylor, sujeto a cada segmento que pasa por si se estrella, o sea, a optimalidad a lo largo de líneas. C3, que se un, e e un minimizador local de polinomio de Taylor. C4, que se un minimizador local a lo largo de nada, que sea un minimizador local. Dopolino lo regularizado con una constante, con una constante de elipsis, C5 si es regularizado con algo que es mayor que esa constante de elipsis, y C6 si es regularizado con algo que es menor que la constante de elipsis, que es menor que una constante de elipsis. Entonces, C2, C4 y C5 son condiciones necesarias de optimalidad. C3 y e C6 no son condiciones necesarias de optimalidad, y e podemos ver que C1 implica C4, implica C5, C3 implica C6, implica C4, implica C5, pero C1 no implica C3 y e C1 no implica C6. Ese es el tipo de consideración de condiciones de optimalidad, etc., que vamos a usar en este seminario. Eh, Entonces vamos a hablar, no, no vamos a hablar, vamos a mencionar simplemente que clasificamos las condiciones de continuidad en exclusivas e inclusivas. Exclusivas son aquellas que para ser verificadas, usted precisa ver solamente a derivadas no punto. Usted ve a derivadas no punto y ahí dice sí, si, usted verifica la condición si es exclusiva o no, porque no dice nada sobre fuera lo punto. E inclusiva es que dice alguna cosa más. Entonces, exclusiva es cuando fala solamente de la derivada, no ponto. inclusiva cuando fala de las derivadas y e de alguna condición que tenga que ver con la condición de Lipschitz y e el comportamiento de Taylor en un entorno. Necesariamente, las condiciones eh, exclusivas son más fracas que la condición P sigma. Né? Eso a gente mostra con los ejemplos, cualquier que sea a condición exclusiva. O sea, cualquier condición exclusiva. Por ejemplo, que sea el personal eh, Cartes, Gould y e, e Tuan, tienen una condición exclusiva que es una optimalidad a lo longo de curvas. Es exclusiva porque calculan no punto que acontece con cada derivada y e dicen la condición vale o no Esa condición es necesariamente más fraca que AP sigma estacionalidad. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo funciona eso con los métodos de descenso coordenado. Vamos a considerar el problema de minimizar una función en em una caixa. Vamos a pensar que f tiene derivadas continuas hasta orden p, derivadas continuas en continuas, em, em, em omega. Y eh, en cada iteración, dos métodos de censo coordenado, eh, consideramos un conjunto de índices, eh, I sub K, eh, y vamos a vamos hacer que las coordenadas que corresponden a los índices que no están en I sub K están fijas, sometemos las coordenadas que corresponden a esos índices, y, y el algoritmo que vamos a definir... Está baseado en la aproximación de Taylor con regularizaciones secuenciales aplicadas a la minimización de F sobre omega eh, y hacemos una minimización, una, una minimización en relación a variables libres. ¿no? O sea, las variables libres son las que están en esos índices y las variables fixas son las que no están en esos índices. Entonces, seleccionamos un conjunto de variables en cada paso, eh, en ese conjunto de variables las modificamos ¿tá? y las otras fijas fixas. ¿no? Entonces, el eh, gradiente proyectado se define de esta manera y el algoritmo es esencialmente esto que está aquí. Vamos a suponer, el algoritmo va a ser en principio de alta orden, vamos a suponer que va bueno, un P a orden que vamos a definir, bueno, todas estas son constantes, ¿sí? hasta escolhemos en cada iteración un conjunto de índices y sub K, minimizamos f de x, Consideramos el consideramos problema de minimizar f de x sujeto a, 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 a caixa y a variables fijas para y no pertenece a y sub k y e en ese conjunto que fica minimizamos aproximadamente la aproximación de Taylor de orden p restringida a variables omega y e variables i k con una regularización de orden p más 1. Mejorando, eh, perdón, no mejorando, incrementando parámetros parámetro de regularización hasta que se satisfaga una condición suficiente que es de este tipo aquí, que f de nuevo punto sea menor o igual que f9 punto menos alfa, veces un término de tipo regularizante. Después en la transparencia siguiente voy a explicar un poquito mejor cómo qué que quiere es esto colocar en vermelho. Por en cuando vamos a ver solamente ideas. Então, estamos em um ponto, escolhemos um conjunto de variáveis e eh, melhoramos alguma coisa em relação a esse conjunto de variáveis, com uma descida suficiente dada por esta fórmula aqui, fórmula 8. Definimos xk mais 1. Um. Mário, aqui é x, mais, né? Na fórmula 8. Como? Na fórmula 8, o x dentro da norma é x, mais, né? Ah, x, mais, x, mais. tá bom, que Pueden brazo, gracias Lucio. X más, voy a corregir esto. X más, claro, sí. Entonces definimos xk más 1 eh, e dejamos de em y dejamos las variables que no están en IK fijas y así por ¿O ¿Qué significa esto de minimizar aproximadamente Taylor con regularización hasta que se satisfaga la condición suficiente? Bom, significa que a gente esto. Comienza con una regularización igual a cero. Eh, computamos un minimizador aproximado modificando solamente variables y k de manera que a Taylor en x al más K más 1 menos x más la regularización sea menor igual que el punto donde estábamos y al mismo tiempo que a gente tenga esta condición de optimalidad para la función Taylor de x más regularización. Tá? O sea, esto dice que aproximadamente. Eh, o gradiente proyectado de esa función objetivo auxiliar es eh, cero, es cero con esta tolerancia que está escrita así. Y ahora sí, testamos si vale la condición de, de decida suficiente. Aquí es gistraya, ¿no? un Lucio, como se mencionó. E, en ese caso definimos que el es igual a Y terminamos el terminamos proceso, eh, terminamos esa iteración. En caso contrario, incrementamos o parámetro de regularización, ¿tá? con un mínimo en Xmin min y se la multiplicamos por 2 o, por, o até por un número igual de y si aquí. Entonces, eso es lo que hay gente quiere decir con esto aquí, que está escrito aquí en vermelho. Esencialmente, podemos pensar que lo que está escrito en vermelho dice que oh, minimiza aproximadamente a función objetivo. ¿tá? Y aquí está escrito lo que significa, rigurosamente hablando, minimiza aproximadamente a función objetivo. Muito bem. É, o que, que a gente consegue provar com isso? É, bom, primeiro temos que supor alguma coisa. Né? Temos que supor que é, em, é, a, a quantidade de índices, que todos os índices são visitados. Né? Ou seja, em cada iteração eu seleciono um conjunto de variáveis, mas eu tenho que garantir que todos os índices aparecem. cada m barra iteraciones. Entonces, eh, eh, a lo largo de m barra eh, iteraciones, todos los índices van a aparecer. Entonces, eso eh, va a garantizar que el método de descenso coordenado trata de reducir la función con respecto a todas las variables, a cada variable, infinitas veces. Entonces, eso eh, ahí, esta forma rigoroso disse Edison né? então existe um k menor igual que m barra tal que I pertence a k e se I pertence a k existe um m menor igual que m barra tal que i pertence a i k mais n então se a gente estipulou isso então a gente consegue provar que o limite quando p tende a infinito é grandemente projetado de zero é... bom então se a gente tem um, limite, um, um ponto um ponto de acumulação certamente grandemente projetado de zero nesse ponto de acumulação Y e, más ainda si la gente modifica, si gente, eh, si el conjunto, si el conjunto de variables que se modifican y se repite infinitas veces, entonces todo punto asociado, todo punto límite asociado a esas infinitas repeticiones, es p sigma estacionario en relación a variables, eh, a esas variables de lo que estoy hablando. O sea. Si fuese una variable usó, Entonces, si yo repito infinitas veces determinada variable y tengo un punto de acumulación que corresponde a esas repeticiones y tengo un punto límite, entonces, lano límite, o que obtengo es un punto P sigma estacionario en relación a esa variable. Si son dos variables, esas dos variables, si son 25 variables a 25 variables, si son todas, a todas, ¿tá? Muy bien. Y después tenemos un resultado de complejidad. Vamos a llamar ciclo eh? a un, un conjunto, a, un, a una secuencia finita de iteraciones de consecutivas, en las cuales todas las variables aparecen. Vean que aquella condición de P barra, o que falaba de que el ciclo no puede tener más de M barra elementos. O sea, puedo pensar que todos los ciclos tienen no un máximo M barra elementos. ¿Está? Entonces, lo que dice este teorema es que existe un ciclo L eh, tal que eh, a gente consigue en ese ciclo que el eh, valor de la función objetivo es menor que un um, um objetivo, que un um valor de función objetivo que a gente tenía fijado, O que eh, que en ese ciclo aparece un um gradiente proyectado menor que epsilon, ¿ta? O sea, ese L, ese, ese número que aparece ahí, es como si, como si a gente dijese, eh, eh, o número de iteraciones no lo cual a gente consigue o que podríamos decir es lo más parecido posible a lo que, pode, que podemos considerar que es una solución. Mas es interesante ver lo que, que dice esto aquí, ¿no? Porque lo que dice esto aquí es que esto aquí es una soma, ¿está? Esta suma es una cosa de orden de p más 1 dividido p, más una cosa de orden menos p más 1. Y aquí aparece una cosa muy buena y una cosa muy ruin. ¿Cuál es la cosa muy buena? La cosa muy buena es p más 1 dividido p, porque o de menos p más 1 dividido p es un número pequeño, digamos así. Y cuanto mayor es p, menor es ainda. ¿no? O sea, cuando p tiende a infinito. Esto, esto aquí tende a ser epsilon, epsilon de O elevado a menos 1. ¿Está? Más, esto aquí es un número horroroso. ¿eh? Epsilon elevado a P más 1 no es un número pequeño. Es un número que inclusive crece con P. ¿Está? ¿Y entonces por qué que eso acontece? Bueno, acontece por algo muy sensato que acontece como método de descenso coordenado. Este O de P más 1, de epsilon a P más 1 menos P corresponde a que yo preciso para que las variables, eh, variables consideradas eh, encuentren un mínimo de ellas. consideradas. Mas cuando yo tengo un ciclo, en no, el no, método de ejercicio coordenado, yo paso de un, de, un, de un conjunto de variables a otro conjunto de variables. Entonces, hago las cosas muy bien en este conjunto de variables, hago las cosas muy bien en otro conjunto de variables. Mas yo tengo que juntar que eh, el limite de, de las cosas que acontecen en este ciclo coincidan con el limite de las cosas que acontecen en este ciclo. Y e eso es lo que demora. ¿tá? O sea, si yo, eh, si yo, eh, suponemos que tengo, tengo un, un ciclo formado por, por dos variables, una función de dos variables. Minimizo en relación a una variable, minimizo en relación a otra variable, una variable a otra variable. Ótimo. En estas iteraciones ímpares, ¿está? Yo voy a que a derivada en em relación a esa coordenada que estoy minimizando, tende rápidamente a cero. Las iteraciones paras, pares, a derivada en em relación a segunda coordenada, tende rápidamente a cero. Y e, o responsable por decir eso, es esta parte aquí de la complejidad. ¿O qué que, que no tende rápidamente a cero? Es que se junten un límite de las iteraciones ímparas con esas iteraciones pares. Las iteraciones impares, o limite, las iteraciones impares con las iteraciones pares, ellas se juntan, más demoran. Y eso es lo que a gente de fato observa en los métodos de descenso coordenado. Por tanto, a gente podría decir que este es un um caso, tal vez debería ser un um raro caso, donde los resultados de complejidad reflejan la realidad. Efectivamente, eso es así. Você consigue un um rápido descenso en em relación las variables en las cuales vos está minimizando, pero usted no consigue un rápido juntarse da, de las variables impares con pares, como variables variable límites de diferentes ciclos. Hum? Si ustedes imaginan el método de censo coordenado eh, minimizando una cuadrática elíptica, por ejemplo, usted va a imaginar esto. Minimizo aquí, minimizo aquí, minimizo aquí, minimizo aquí, minimizo aquí, pasos muy cortinos. Eh, a derivadas verticales, las eh, derivadas en relación a X1, se hacen rápidamente próximas de cero, las derivadas de X2 también, pero eh, o sin y de pares demorando un montón en se juntar. Hmm? Muy bien. Entonces vamos ver agora uma tá? E a, vai ter a ver ahora una aplicación. Y la aplicación va a tener a ver con este tipo de cosas. Vamos, que, eh, a a sísmica, um vamos a pensar que tenemos la ecuación de onda. Esto tiene que ver con inversión sísmica. Inversión sísmica con un poquillo de sacanaje. Entonces, eh, vamos a... Aquí tenemos la ecuación de onda. La incógnita es esta función u. Entonces, derivada segunda de u en em relación al tiempo. Menos la plasiano de u igual a una fonte f de xc. Eh, vamos a escribir esto aquí a velocidad, a, a, a C de X a velocidad. Vamos a escribir V de Xc igual a 1 sobre C de al cuadrado, que hoyo físico llama eso de vagarosidad. Y e, entonces la ecuación de onda se expresa de esta manera. Tá? E o, o problema é que nós queremos encontrar a V de Z que satisfaz determinadas condições. É? Queremos encontrar a velocidade, ou velocidade é, da equação, que faz com que algumas é, observações se satisfaçam da melhor maneira possível. É, então, é isso aí, né? dada encontrar uma solução da equação da onda. E uma função de velocidade, que depende de xz, né? Que minimiza eh, a distância entre os valores da equação e as observações, sujeito a que a equação da onda se satisfaz. Né? Então, é um típico problema de equação, eh, otimização com restrição de derivadas parciais, PDE e constraint optimization, né? A cosa que los geofísicos gustan de resolver. Bueno, entonces, a gente resuelve eso, vamos a pensar que resolvemos eso discretizando y, y vamos a hacer un abuso bastante brutal de notación que va a consistir en escribir a discretización de la ecuación como si fuese la propia ecuación. Entonces, por ejemplo, a gente va a tener que minimizar la distancia entre los valores. Da solução da equação e as observações, sujeita que as velocidades, a velocidades as velocidades são positivas, e que se satisfaz a equação. Mas quando digo aqui se satisfaz a equação, vocês têm que pensar que estou dizendo que se satisfaz a discretização da equação. Não coloco a discretização, porque a discretização é muito chata de escrever. Né? Ah, tá, tá, discretizo isto, outro tal. Então, quando aqui aparece a derivada segunda. O sea, piensan que eso es más discretización de la derivada segunda, donde aparece el Laplaciano, eso es más discretización del Laplaciano. O sea, envuelve no apenas los punto y, 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 puntos xi, y, t, y, más algún punto vecinos, eh, que son los que se usan para discretizar. Entonces, cuando escribas cosas de esta manera, minimizar esta función objetivo sujeto a, a esta discretización, bueno, eso es un típico problema de dimensión finita, ¿ta? Eh, y con restricciones, ¿no? con restricciones, inclusive con restricciones de igualdad y, algunas, bueno, y, y restricciones de positividad en relación a vagarosidades. ¿no? Entonces, es un problema que, que se encuadra dentro de la de, de, de programación no lineal que a gente conoce. ¿tá? La manera explícita de resolver ese problema, que es más común, ¿no? es que a gente da velocidades. Y e, entonces, usando una discretización explícita, si ustedes saben que aquí una discretización explícita, todo bien, si no, no importa. E usando una discretización, las discretizaciones explícitas de una ecuación diferencial parcial son menos estables que las implícitas. Entonces, bueno, aquí usando una discretización explícita, calculamos la eh, función objetivo y e el gradiente de la función objetivo o gradiente de la función objetivo, es medio chatinho, porque a gente tiene que resolver una ecuación diferenciado auxiliar llamada junta. Calcul eh, usando o gradiente de la función objetivo, calculamos una nueva tentativa para vagarosidades, resolvemos la ecuación diferenciada parcial con la nueva tentativa, y aceit aceitamos las nuevas vagarosidades si hay un descenso suficiente. Y eso ahí es eh, optimización común con restricciones de positividad. Y, tradicionalmente las personas hacen esto usando LBFGSB, ¿no? que es el programa de BFGS con Memoria Limitada de Nocedal y su turma. De él, ¿no? Es tradicional que se haga de esa manera. Tradicional, estoy diciendo, ¿eh? no, estoy, no estoy haciendo propaganda en ningún sentido. Eh, y, E, e se a gente pensa no, da maneira implícita com penalidade a implícita com penalidade seria assim né? a, gente daria, a gente pensaria que em vez de fazer todo esse processo a gente minimizaria as observações ou não cumprimento das observações com um peso aqui que é parâmetro de penalidade mas enfim podemos chamar também de peso, mais é o non cumprimento das restrições. Se a gente coloca o, o Rol deste lado aqui, é a, versión versão típica do, do, da, de, de, de uma formulação com penalidade, que é minimizar a função objetivo, penalizando as restrições. Tá? Então, esse, esse é uma... Ah, e por que estou dizendo implícito? Estou dizendo implícito porque porque aquí estoy, es sensato pensar que la discretización lo hago de una manera implícita. ¿Por qué lo hago de manera implícita? Porque me permite hacer una discretización más grossa, más, menos fina, y me permite hacer una discretización menos fina porque es más estable. En fin, eso Muy bien. ¿Cuál es la grasa de esta formulación implícita? Es que si usted olha... Esta formulación con cuidado, ahora voy a pasar de nuevo para cima. Y usted piensa que usted fixa a variables B, vamos a fixar las variables B aquí. Pensen que esto aquí está fixo. Entonces, si esto fuese una constante, esta vez, si esta B fuese una constante, lo que ficaría aquí sería minimizar una cuadrática. Porque esto aquí sería constante, las derivadas son lineares, las descripciones son lineales también. La Las laplacianes también son cosas lineales, entonces sería minimizar una cuadrática. Por otro lado, si, pelo contrario, yo fijo U para todos los puntos de Amalia, ¿está? Yo fixo U para todos los puntos de Amalia, fixo aquí, fijo aquí, fijo aquí, fijo aquí, o que fija es también minimizar una cuadrática. Convexa, en los dos casos, cuadráticas convexas. O sea, si yo fixo B, es. Minimizo una, una función cuadrática convexa y tengo U. Si yo fixo U, minimizo una función cuadrática convexa y tengo B. Entonces, la eh, tenta, tentación de usar descenso coordenado por blocos con dos grandes blocos es evidente, ¿no? Porque eh, los dos problemas que aparecen son problemas cuadráticos, eh, cuadráticos convexos, eh, que en principio a gente sabe resolver. Quiere decir, en relación a U, a gente sabe resolver esto usando gradientes conjugados, gradientes conjugados clásicos, Gestenes-Stifel. Y e en relación a B, es más fácil ainda, porque a gente, gente puede hacer, como esto aquí está totalmente separado, a gente puede resolver en relación a B de manera analítica. Entonces, hace esas ecuaciones normais, cuadrados em, em mínimos, a gente hace esas ecuaciones normais y e tira todas las B juntas. Entonces, es eso ahí. Fix, fixamos B. La minimización en relación a U es minimizar una función cuadrática, como pues ya pensó, entonces puede ser resolvida por gravedad conjugada. Si fijamos U en cada punto de amalia o el problema es una cuadrática con constantes de positividad, que resuelvo una por una con las ecuaciones normales y la positividad no entrapalia, porque es como minimizar una parábola, ¿no? Como es una por una, es como minimizar una parábola una por una en un intervalo. Entonces, usted obtiene un mínimo de la parábola. Si está dentro del intervalo, o minimizador está dentro... Si el mínimo está dentro del intervalo, minimizador es ese. Si está fuera del intervalo, a, a, si está a derecha del intervalo, es extremo derecho. Si está a izquierdo del intervalo, es extremo izquierdo. Entonces, es resolver por las ecuaciones normales y cada vez se obtiene independientemente. Entonces, eh, a minim, por otra parte, la minimización en relación a U no necesita ser exacta. La minimización en a relación a B es alta de grasa, más a U no. Y e, e, e a gente puede, sé, escoger criterios aproximados para minimizar en eh, relación a U. Por otro lado, y eh, e ahora, a, a gente está apoyando en aquella propiedad que ya hemos visto cuando vimos la complejidad, que era que... Eh, las iteraciones demoran a se juntar los pares y los impares demoran en se juntar o sea o gradiente que es cero para los impares demora a ser cero para los pares y o gradiente que es cero para los pares demora a ser cero para los impares entonces es sensato intentar acelerar eso está entonces cómo es que a gente puede acelerar bueno puede acelerar a veces de una manera muy simple y a veces de una manera más compleja, pero en fin de manera muy simple es simplemente considerar dos iterandos consecutivos y e intentar extrapolar. Tá? Extrapola u más dos veces, tres veces, cuatro veces, y e va extrapolando hasta que la función, si va descendo, deja de ser, si Se no va descendo, la función objetiva ella eh, eh, para, para de extrapolar. Bueno, preguntas. ¿Con qué precisión tenemos que minimizar en em relación a u en em cada ciclo? Eh, de acuerdo con medios experimentos, eh, bueno, tenido muchos experimentos y contradictorios, más ¿no? digamos que medios experimentos en general dicen que eh, parar las iteraciones de gradiente conjugado cuando oh, oh, se obtiene un gradiente que a décima parte de la norma del gradiente en el comienzo del ciclo, está bueno. Segundo, ¿cómo se calcula o cómo se modifica el parámetro de penalidad? Ok, no me ese experimento, si faço rho igual a 1 y no hago más nada, ¿no? que es un único parámetro de penalidades, rho igual a 1. Y cuando yo termino con rho igual a 1, no es que sea fácil, demora mucho, Cuando termino con rho igual a 1, todo lo que pon rho igual a infinito, que es resolver la ecuación diferencial. Y veo si la cosa como aquí es ficó. ¿no? En general, eh, fico bien. ¿no? Bueno, digamos, al resolver la ecuación diferencial, no piora mucho la función objetivo. O sea, contrariamente a lo que acontece en un problema normal de minimización con restricciones, que si você minimiza con penalidades y obtiene una solución y e después restaura de repente a función objetivo, va a proseguir. En este problema, no. Si você coloca ROI igual a 1 y e va hasta el fin, digamos así, y e después, simplemente restaura, coloca roi igual a infinito, Um, no piora mucho. Uh, a gente debería usar la granja aumentado en vez de una penalidad de simples, oh, no sé, la eh? uh, estructura del problema sería la misma, el problema sería la misma estructura, también podría usar, no contexto de la granja en aumentado, minimizar en relación a subas a vea, subas vea, sin su, por rianche, Autorizar uh, los multiplicadores, no comienzo, no fin, el alto en todas las iteraciones, etc. Eh, mas non no me parece haber nenhuma, quer dizer, o problema ten tantas dificultades já do jeito que está, que colocar máis dificultades e máis perguntas adicionais non me parece atraente tá? justamente porque, como eu falei antes pular desde ROE igual a 1 até Rho infinito non causa unha um, uma, uma piora eh, significativa no valor da función objetivo. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora algunos experimentos. Eh? Estos experimentos que voy a mostrar van a ser con nx igual a 100, nc igual a z, nt igual a 100. Esto significa decretización con 100 puntos en em x, con 100 puntos en em c, en eh? em x, en em c, los físicos gustan de colocar c de cima para abajo, en eh? eh, em x y e en em c y e 100 puntos no el tiempo. En fin, es, un, es un, 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 un experimento de brinquedo. ¿no? De todas maneras, un experimento 100 veces 100 veces 100 es un problema con un millón de variables. ¿no? Bueno, si yo considero un millón de variables y yo, eh, yo coloco muchas, 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 muchas observaciones, ¿no? y vamos eh, a vamos decir lo siguiente: coloco tantas observaciones que en realidad observo la función. Observo u en todos los puntos. Eso no es realista, pero en fin, es el experimento que, que voy a mostrar. Yo, eh, eso, supongamos que yo llevo los dados con una, con una solución inicial, eh, que es está aquí, que es, esto representa, esto representa la velocidad, ¿no? esta variable x y esta variable z. Esta aquí es un círculo, más no aparece un círculo por la escala. ¿no? Y entonces estoy colocando aquí que la velocidad es un um valor dentro del círculo y e otro valor fuera del círculo. Entonces, esa es la solución del problema. Yo gero el problema para que eso sea la solución. Y e después tento recuperar esa solución. Entonces, yo consigo hacer con ese método de descenso coordenado con aceleraciones? Comenzando con. Una aproximación inicial que está aquí, para, para vagarosidades, o sea, que no tiene absolutamente nada a ver con la solución verdadera. Bueno, o que yo consigo, después de un tiempo considerable, y después de hacer 500 ciclos, eh, consigo una cosa así. O que usted comienza a enxergar, comienza a enxergar la bola, pero aún no enxerga con mucha clareza, ¿no? Si en vez de 500 ciclos hago 2500 ciclos, ya veo una cosa así, que si estos datos fuesen razoables, ¿no? o sea, si el experimento no fuese de brinquedo, si yo no estuviese usando la suposición brutal de que observo la función en todos los puntos, esto aquí ya sería un resultado bom para, para los geofísicos. ¿tá? ¿Y si yo hago 5000 ciclos? obtengo una cosa así, que es un um poco más nítido, Y si yo hago 20 mil ciclos, obtengo una cosa así, que ahí no mejora gran cosa, está prácticamente indistinguible. No diseño, ¿no? No diseño indistinguible de 5 mil ciclos. Muy bien, entonces este es el ejemplo que quería mostrar para ustedes. Um, Conclusiones, o El descenso coordenado puede ser muy efectivo. Si a estructura del problema o hace recomendable, o sea, ya no es para eh, ir haciendo descenso de coordenado en cualquier cosa, lá, si usted hacéis descenso de coordenado con una precisión grande con la función de Rosenbrock, no termina nunca, con función de Rosenbrock, no termina nunca, ¿ta? ¿Y por qué no termina nunca? Bueno, no termina nunca por esa, esa propiedad teórica que Shenzi que, que mostró, la ¿no? teoría muestra eso, ¿no? o sea, mostra muestra que sea, minimizan en una dirección, minimizan en otra dirección, más pierden o que tiene hecho en la dirección anterior. O fato de que a gente consiga probar convergencia, depende de que el método para resolver usa regularización. Eso es lo que hace que la distancia entre dos iterandos consecutivos tenda a cero. Hay un um ejemplo famoso de Powell con que, 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 o método de descenso coordenado no converge, Mas cómo es que le faz Le faz, en em cada iteración, él minimiza totalmente la función y e ahí obtiene un um ciclo, es un um ejemplo en R3, donde obtiene un um ciclo de seis puntos, Que es un um ciclo, 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 ciclo que no se junta nunca, ¿ta? Donde aquella historia, pues se minimiza muy bien en em relación a la variable que está meyendo. Minimiza muy bien en relación a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, más, o que minimizó en relación a una, se pierde cuando se minimiza en relación al siguiente. Eh, entonces, eso que muestra con el contraexemplo de Powell, y más cuando fa hace una, cuando a criterios de descenso suficiente y con regularización, eso some, porque se usted obliga que la a, que a, que secuencia converja, converja, y. Bueno, y este es un caso no cual eh, De facto, cuando vosotros hacéis los limitantes de complejidad y de peor caso, eh, les dicen alguna cosa, digan alguna cosa que a gente ya sabía, más en fin, refleten eh, más o menos razonablemente lo que se sabe algorítmicamente. Finalmente, aceleración es importante. Muy bien, empezó. Entonces, eh, eso ahí. Eh? Eso que yo, eso, eso, yo quería decir. Voy a parar de compartir ahora. Vamos a ver si da cierto. Parar, parar, pare. Ok, apareció Susana. Hoy Susana. Apareció. Bueno, obrigado, Mario. ¿Alguien tiene preguntas para hacer para Mario? ¿Comentario? Veo que está Ernesto ahí. Está el verdadero Ernesto, ¿eh? ¿Sí? sí, está el verdadero Ernesto. Por, por primera vez. Qué interesante. <laughs> Eh, ¿Vos, empezó preguntas para, para Mario sobre el tema? Lucio, ¿vos querías hablar? Ah. Ah, tengo que agradecer a Lucio porque todo lo que usé de, geofí de geofísica aprendí de él. Cada vez que ah, tenía no. más dudas, yo pregunto para él y él es muy generoso. En vez de responder a dudas por mail, me telefona. ¡Ja, <laughs> tudo bien, peso. Porque él le odeyó mail y yo le teléfono, Entonces, al final, no. así se, se, se perturba mutuamente. Sí. <laughs> Ese es muy tuyo. Muy claro. bien. Ah, no, si no, no existen preguntas, vamos a cerrar el primer seminario y lembrando que en la próxima... Você né? Mário, você não chegou a rodar hum. nenhum exemplo que não foi esse, né? Não, eu já dei muitos e muitos e muitos exemplos. Tá. Esse foi o único que deu certo, Lucas. <laughs> 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 o, o, o drama é que já falei com você disso, né? Você sabe que você precisa muito mais dados, né? Ou seja, o problema é horrivelmente indeterminado. Então é. Como que você coloca mais dados? Sei lá. Então, bom, esse exemplo é um exemplo radical, porque eu coloquei a, o valor de função em todos os pontos como dados. Por isso Não deu certo, bomba. né? Mas é... eu achei a abordagem linda. Eu acho fantástica, então, maravilhosa. Então, eu tô, estou tô, eu tô lutando para que as coisas funcionem com, em, em situações mais realistas, né? até o ponto que, bom, de repente, tal, talvez não seja de senso coordenado uma coisa razoável para se fazer. Me De facto, non é o que se faz. Né? Ou seja, o que se faz é o um método explícito, calculando a derivada pela, pela equação adjunta, pela adjunta e depois é. aplicando cegamente un um algoritmo de, de otimização con restrições de caixa. Né? Que, o, o que yo acho de más de del descenso de coordenado es que, bueno, las cuadráticas, yo vejo que son las cuadráticas, Y yo, e no sé un um algoritmo que minimiza una función, que no sé o que, que ahí depende, ahí você va a começar a decir, ah, está bom, o, o algoritmo de los es bom, y e yo voy a decir, o Ernesto va a decir, no, SPG debe ser mejor, tengo um SPG, ah, está bom, y e otro va a decir, no, no, use Hagersang, ya, e, ah, está bom, o sea, sei lá, es una cosa que depende de. Quase do, quase do acaso que o que, que funciona melhor né enquanto isso quando quando eu faço descenso coordenado com quadráticas bom, não há muitas alternativas de como se faz isso né <laughs> tá certo. e a outra coisa que eu queria comentar que, que que eu não tinha isso eu não tinha visto eu não tinha falado essa coisa da complexidade refletir a realidade isso achei muito legal porque, é, literalmente, é a, a complexidade a gente roda a nunca dá o que, a gente, o que foi calculado. Não. não. É, é sempre o um majorante muito, muito, muito louco, muito. É, é, é. Você não consegue usar. Mas, mas aí, nesse, 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 nessa complexidade, o que domina a complexidade é o que efetivamente domina a complexidade, né? É. Tá. Legal, eu achei muito, muito, muito legal, muito bom o tá? Mário, acho que eu vou perguntar uma coisa também. É, essa história de, de dois blocos e minerações alternadas me lembra a DMM. Você chegou a ver se dá para usar alguma coisa com a DMM num contexto como esse, porque aí você eu ia tava conseguindo a, eu, 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 a viabilidade. Eu estava esperando, né? esperando que você fizesse essa pergunta, Paulo. <laughs> no no llegué, no no porque si uso ADMM, no 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 por, eh, eh, porque, porque me parecía no me, me para me no por no no me no 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 que complicación que aparece Não está, no fato de ter ou não ter multiplicadores, ou mesmo, enfim, não parece que não está. Mas, bom, a minha dúvida é se as, se tentar conseguir a otimalidade, não diminui os graus de liberdade, a viabilidade, né? Não diminui os graus de liberdade que você tem no um problema. Bom, como assim? Que se eu conseguir a viabilidade, diminui o grau de liberdade. Isso, e o ADMM vai te dar não, não, viabilidade não, não. No, no limite. Você está perseguindo a viabilidade. Enquanto, no, do jeito que você está fazendo, que é com o Rho fixo, na verdade, você não está perseguindo a viabilidade. Ah, você... não, tudo bem. Não, não, tá bom, mas aí, eu... tudo bem, mas aí vem a questão empírica, simplesmente. né Que se eu faço com Rho fixo igual a um e no, fi... no final, quando eu termino esse. Esse é o seu problema, digamos assim, que você podia pensar como é seu problema, porque somente com o ROI igual a um. Eu mando ver um ponto viável e a função objetivo aumenta pouco, né? Entendeu? aumenta o ROI e então chega eu, num eu ponto restauro. viável próximo daquele, se restaura. Tá. É, eu, eu restauro e a função objetivo aumenta pouco. Nesse, no problema, de repente, bom, chega uma situação que, que não, que, de, que, que demora, demora muito, e aí sim, vou ter que pensar em. em, em Modificar el parámetro de penalidad y eventualmente usar multiplicador de la usar ADMM, etcétera y tal alguna cosa de ese tipo sí puede ser está ¿no? bien por en cuanto no sentí esa necesidad ¿no? bueno muy bien empezó cumplimentando a todos los que están si no ten preguntas iniciamos un seminario ¿tá?